Ya no resuelve el asunto de sus compañeros, son gente mayores de 35
5 años ya. Ya quiero decirte que tienes la razón. No necesitamos convencernos de algo que es tan necesario. Y que somos de los primeros sorprendidos por lo que es nuestra parte, la cumplimos como debe cumplirse en la compromiso. Ahora, que el Señor no te esté dando cumplimiento, yo estoy pidiendo la comunicación delante de ustedes. Y hay más dinero, me dice, que hay cerca sí, de... Porque se han dado con ustedes, como lo han estado en Plaza de San Pedro, se han dado esos cursos de cosas, se han dado de cuatro, de cuatro, de cuatro, y hacen una cantidad más o menos que y sabemos que el trabajo de reconocimiento que la capa no paga, pero también debemos entender... Pero ¿dónde está mi colaborador? Mire, mire, mire. Ni modo, no se preocupe. No se preocupe. Intercomunicado, pero en este instante, sin demora y sin nada, con mi román mirando. A ver, ya está, no, ya está en la línea, permítame. Bueno, ¿cómo te vas a una tarde hoy? Mira, estoy con los compañeros de Capama. Ese problema que ya lo habíamos atendido, pero aquí está la gente y me dice que no se ha cumplido en esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Ya sé dónde está para poderlo comentar ahorita, pero vamos a tener que hacer una reunión urgente. Si es posible, yo voy a tratar de hacer una reunión. Si es posible, mañana. Yo lo que te digo es que me llames hoy en la tarde. Ahorita salgo de urgente, voy a armar la reunión. Y le voy a pedir a mi amigo una representación de nada más para trabajar juntos, de unos 4 o 5 gente, de ellos lo que sea lo más representativo, tú te traes todo, ¿sí? Y vamos a colocar a todos. En la tarde me llamas a la oficina como a las 7 de la noche, espero estar terminando la otra reunión que voy a iniciar en un momento. Y armamos todo, pero con todos los antecedentes, para que mañana podamos determinar cómo le vamos a hacer para salir de esto. Ahora resulta que por el cambio de un director que ya no entregaba ni nada, ya cambió la cosa. Ok, lo entiendo y me queda claro.
ya lo sé, conozco perfectamente la situación de nuevo, para que así, él tiene que empezar a traer este tipo de cosas. Y debe estar mañana en la hora. Ok, ándele, pues. Te agradezco y me llamas como a las 7, gracias. Anótame tu teléfono y tú anota el número, por favor. Tiene mucho, tiene mucho. Rico. Busca los medios de defensa, tú me llamas hoy como a las 9 de la noche, como a las 9 para hacer esta mañana. Vente, no te preocupes. Es lo que yo quiero, para que no tengan protección. Soy su servidor, mis cuates, y estamos en comunicación. Órale, sale. Gracias, señor. Oh. Al contrario, gracias. Gracias porque no, hombre, no. Aquí los de la porra son ustedes. Es que, mire, todo depende mucho. No, usted ya no viene a la cara de los perros. Pero por eso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.